Sí, ayer Donald Trump congelando bienes del Estado venezolano, inmovilizando el manejo de dinero. Básicamente es una medida de Trump que Estados Unidos tomó contra pocos países, contra Cuba, contra Irán en su momento. En este momento lo está poniendo Venezuela en la mira, tratando de presionar para que se vaya Maduro. Bloqueo total de propiedades estatales en Venezuela. En territorio de Estados Unidos, de cuentas, lo mismo, es decir, no se pueden comprar o vender propiedades, y de cuentas, básicamente del Estado venezolano. Habría que ver si esto reaplica respecto, no está claro si aplica respecto de los ciudadanos venezolanos que viven en Estados Unidos, que son muchos y que tuvieron que emigrar de Venezuela. ¿Esta es una consecuencia del informe Bachelet? Esto es consecuencia del informe Bachelet y de que no encuentran manera, y esta tampoco es la manera, no encuentran manera de sacar a Maduro del poder. Porque dicen que las elecciones fueron legítimas, toda América Latina lo que está pidiendo es, o buena parte, porque no lo hace México y no lo hace Uruguay, pero buena parte de América Latina está pidiendo que Maduro se vaya, que haya elecciones libres. Guaidó lo reconocen como presidente, pero lo cierto es que nadie encuentra cómo terminar con este régimen de Maduro, ¿no? Hay un comunicado que vamos a leer, que es la respuesta de Venezuela a los Estados Unidos. Vos querías completar... acá lo tenés, sí. Léelo. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la comunidad internacional una nueva y grave agresión de la administración Trump a través de acciones arbitrarias de terrorismo económico contra el pueblo de Venezuela. Washington ha emitido otra orden ejecutiva que pretende formalizar el criminal bloqueo económico, financiero y comercial ya en marcha, que ha ocasionado severas heridas en la sociedad venezolana durante los últimos años y cuyo único objetivo es el de ahorcar al pueblo venezolano para forzar un cambio de gobierno inconstitucional en el país en abierta violación a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, era previsible, pero también, a ver, la pregunta es, ¿este tipo de medidas sirve para que Venezuela haya un cambio de gobierno o termina empujando a Venezuela todavía más cerca de Rusia y más cerca de China? Con distintos intereses geopolíticos, ¿no? Porque eso fue lo que ocurrió en su momento con Cuba. Es decir, ¿sirven o terminan empujando a Venezuela a tener más apoyo y a justificar la posición de Venezuela? Bueno, así están las cosas en Venezuela.